Hola, exploradores. Soy Genoveva y tengo muchas ganas de conocer nuevos mundos y vivir aventuras mágicas. Los invito a conocer el interior del libro mágico de los animales, Animapaca. La noche tiene lucecitas blancas, tímidas y bellas. Son tan traviesas y bonitas que bailan más que las estrellas. Los sueños salen con la luna con un montón de amigos nuevos. Vamos al bosque y la laguna a ver las luces y los juegos. Me parece que el libro nos va a llevar a conocer a un amigo lleno de magia y misterio. Comienza el juego de las combinaciones. ¿En cuál se detendrá? Cabeza de luciérnaga con cuerpo de abeja. ¿Se llamará lucierja? Me parece que no. ¡Oye! ¡Ahí cambió de nuevo! ¡Ahora sí la conozco! ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga! ¿Vendrá una luciérnaga a visitarnos? ¡Hola! ¡Soy una luciérnaga! ¡Hola, luciérnaga! Yo me llamo Genoveva. ¿Genoveva? Tengo mucha luz para regalarte. ¿Te gusta mi luz? ¡Me encanta! ¿Me iluminas de nuevo? ¡Es maravilloso! ¿Cómo me gustaría tener luz? ¡Y tenés! Lo que pasa es que no la ves. ¿Cómo es eso? ¿Que yo tengo luz? Cada vez que te reís, te iluminás. A los exploradores y a mí nos encanta reír. Nos hace sentir muy bien. ¿Sabes? A las luciérnagas también les decimos bichito de luz. ¡Claro! Porque soy un bichito. Y tenés luz. ¡Ah! ¿Querés jugar conmigo, Genoveva? ¡Sí! ¿Y dónde vivís, luciérnaga? En la otra página del libro. Lo vas a descubrir. Un campo. La luciérnaga vive en el campo y le encanta salir a volar cuando se hace de noche. Y tengo muchos amigos. ¿Descubrimos con quién vive la luciérnaga cuando se hace de noche? ¡Búhos! ¡Búhos! ¡Murciélagos! ¡Murciélagos! ¡Dale! ¿Venís? ¿Visitamos a la luciérnaga? Para eso, tenemos que cerrar los ojos y decir la palabra mágica. ¡Animapaca! ¡Animapaca! No pasó nada. ¿Y si le pedimos ayuda a los chicos? ¡Buena idea! Digamos bien fuerte la palabra Animapaca para viajar a la casa de la luciérnaga. Uno, dos y... ¡Paca! Estamos en el campo. Y ya es de noche. ¿Cómo haremos para encontrar a la luciérnaga en la oscuridad? Ya sé. Buscaremos su luz. ¿Qué cosas tienen luz en el campo cuando se hace de noche? ¿Las estrellas? La luna. Su luz nos ayuda a ver en la noche. Son los ojos de los animales e insectos de la noche. ¿Seguimos buscando? ¡Miren qué belleza! Es el reflejo de la luna que baila sobre el agua. ¿Vieron cuántas luces hay en la noche? Claro que nosotros vinimos a visitar a una muy especial. Me encantaría presentarte a mis amigos los exploradores. ¿Exploradores? ¿Están listos para saludar a la luciérnaga? ¿Y tus amigos? Yo no vi nada. Ahora los vas a ver. ¡Exploradores, a iluminar! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Viste que te dije que las sonrisas tienen luz? ¡Mirá cómo brillan las sonrisas de los chicos! ¡Cuánta luz que tienen sus sonrisas, exploradores! ¡Qué buen ritmo tenés, luciérnaga!
Exploradores, bailamos el baile de la luciérnaga. Movemos las alas. Y prendemos y apagamos la luz. ¡Bravo, exploradores! ¡Qué bien bailan! ¡Felicitaciones! Ahora déjame que les enseñe un juego que me encanta. ¡Jugamos, exploradores! ¿Y cómo se juega? Yo les ilumino un pedacito de la noche y ustedes tienen que adivinar. ¿Dale? ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Lana! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué hermoso juego! ¿Me dejarías dibujarte, luciérnaga? Me encantaría que ilumines mis sueños. Y a mí me encantaría posar para ustedes. Para dibujar una luciérnaga, primero hay que observar. ¿Observamos? Observemos a la luciérnaga. Son insectos parientes de los escarabajos y las vaquitas de San Antonio. Son alargadas, con dos antenas delgadas, dos pares de alas y seis patas. La mayoría de las luciérnagas llevan su luz en la panza. Habitan en campos, bosques y zonas de pastizales húmedos, porque en estos lugares hay mucho alimento para ellas. De noche, salen radiantes a brillar para atraer a otros insectos de su especie. ¿No les parece romántico brillar y volar? Mientras la luna se baña en la laguna, nosotros pintaremos y al papel luz le daremos. ¿Lo ves? Comienza el juego de dibujar. ¿Dibujamos? ¡Sí! Es redondeada con largas antenas. ¿Lo ves? ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Bien! ¡Uy! ¡Las antenitas! Es alargada con sus alas de vestido. ¿Lo ves? ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Sí! ¡Muy lindo! Son seis rayitas que usa para caminar. ¿Lo ves? ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Guau! ¡Bravo! Pero, ¿qué le falta a la luciérnaga? ¡La luz! ¡Claro! Lo más importante de todo. Vamos a darle luz a nuestra amiga la luciérnaga. ¡Muy lindos dibujos! Ahora que ya sabemos dibujar una luciérnaga, disfrutemos de los artistas y sus obras. ¡Qué lindas luciérnagas que hicieron! ¡Uy! ¡Qué oscuro! ¿Qué estás haciendo, luciérnaga? Estoy llamando a mis amigas. Ya vas a ver. ¡Qué maravilla! Nunca me imaginé que tantas luciérnagas me regalarían su luz. Cada vez que quieras vernos, no tenés más que visitarnos en el campo. Nosotras te vamos a estar esperando. Y como despedida, ¿querés que te dé un besito de luz? ¿Un besito de luz? ¡Claro que quiero! ¡Qué hermosos son los besitos de luz! Después de tanta magia, cantémosle una canción a la noche. Descansa, ves la luna brillar.
De conocerte, voy a querer venir muchísimas veces. Gracias por tu luz, Luciérnaga. Y gracias por tu sonrisa, Genoveva. Y a ustedes también, chicos. ¡Nos vemos! ¡Chao, brillito de luz! ¿No son hermosas? Y ahora es hora de volver. ¿Me ayudan a decir la palabra mágica? Uno, dos y... ¡Anima! ¡Paca! ¡Felicitaciones, exploradores! ¡Qué magnífica noche de luz y belleza pasamos en el campo con nuestra amiga la luciérnaga! Muy pronto nos volveremos a encontrar en una nueva página del libro mágico de los animales. ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Anima Paca!